Hello. En el tutorial de hoy les voy a enseñar cómo hacer el coquito puertorriqueño. Coquito. La receta de mi hermano y mi cuñada, porque yo había buscado en el internet varias recetas y unas venían con huevo y otras pues no me gustaban tanto. Y pues por fin pues mi hermano y mi cuñada me dieron esta receta sin huevo. Y con leche de coco muy buena, no queda tan dulce. No estamos usando alcohol para que los niños lo disfruten, niños y niñas. Es muy buena, también le añadí syrup de cherry, es opcional. Yo se lo añadí a mi gusto y también la vainilla y la canela y los clavos a su gusto. Pero pueden seguir los pasos que les voy a enseñar a continuación. Y bueno, espero que disfruten su coquito. Coquito. Los ingredientes que vamos a necesitar para hacer coquito van a ser vainilla, extracto de vainilla, canela, que la podemos usar de esta manera o la podemos usar en polvo, pero yo prefiero usarla de esta manera, clavitos, caldito de cherry o pueden usar la cherry si desean, esto es opcional, no tiene que echarle cherry, pero me gusta el sabor que tiene, leche de coco, de 13.5 onzas y como no le vamos a estar echando alcohol pues preferimos hacerlo con leche de coco. Entonces leche evaporada también, esta es de 12 onzas, leche condensada de 14 onzas, una licuadora, dos cucharadas de medida, una de una cucharadita y otra de una cucharada. Un cuarto de taza, de agua. Un envase o una jarra para colocar nuestro coquito. Y una licuadora. Ah, y antes que se me olvide, también vamos a necesitar un calderito para poder hervir nuestra canela y nuestros clavitos. ¿Ok? Que de hecho huele riquísimo. Bueno, esto es todo lo que vamos a necesitar, así que vamos a comenzar. Bueno, primero vamos a comenzar hirviendo los clavitos y la canela. Y si tiene pequeños ayudantes en su casa, pueden reclutar su ayuda. Así que, Manuel, toma este y pon la canela ahí. Juliana, pon los clavitos. A ver, más clavitos aquí. Y pon acá. Y él pon tu mano acá. Y así, por lo menos ayudan. Manuel, can you get the water? ¿Puedes coger el agua? Con cuidado. Ahí, dale. Y la pones muy bien. Y ahora vamos a hervirlo. Juliana, pon un poquito más de clavitos ahí. No, cógelo. Ok, ok, ahora vamos a hervirlo. Ahora aquí estamos hirviendo nuestra canela y nuestros clavitos. Y vamos a seguir hirviéndolo hasta que coja un color caramelo. Oh, mira, ya está cogiendo un poquito de color. Hasta que coja un color de caramelo o marrón. Como ven, aquí ya está hirviendo y van a notar que el colorcito está un poquito más oscuro. Este es el color que vamos a obtener y lo vamos a dejar así por unos minutitos para que el agua coja más sabor a los clavitos y a la canela. Bueno, aquí ya tengo todos los ingredientes listos para echarlo en la licuadora y nuevamente voy a reclutar la ayuda de mi hija y mi hijo. Primero vamos a echar la leche de coco. Dale, Juliana. Muy bien. Manuel ahora va a echar la leche evaporada. Juliana, move. Manuel, go donde estaba Juliana. ¿Alcanza? Ahí. ¿Puedes? ¿Alcanzas? Ok,
Okay, dale, papá, dale. Okay, I'll let you do something else. Ahora, papá, le vas a poner la vainilla. Okay, toma, ponle la vainilla. Muy bien. Juliana, ¿crees que puedas ponerle este? Pero poco a poco, ¿ok? Poco a poco. La leche condensada. Oh, qué embarré. Muy bien. La sacamos todita aquí. Manuel, tú vas a echar la cherry. Vamos a echarle, mentira, vamos a echarle una cucharadita de cherry. Y otra cucharadita más de vainilla. Así que son dos cucharaditas de vainilla y una de cherry. Además, que es para que le dé sabor. Muy bien. Ahora vamos a echarle una cucharada del caldito de canela y clavitos. Así que le echamos. Ahí no quedó la cucharada, pero pues... Y se lo echamos. Para exprimirlo un poquito. Y ahora lo cubrimos. Y vamos a mezclarlo. Ahora vamos a usar la licuadora para batir y mezclar todo. Oh, oh. Aquí como que se me está desbordando el coquito. Wow. Como que hay mucho coquito, se me está desbordando, ¿no? Si es suficiente antes de que haga un embarre aquí, ok. Ya después que todo está mezclado, vamos a colocarlo en nuestra jarra y lo vamos a poner en el refrigerador. Bueno, ahora vamos a colocarlo en nuestra jarra. A colocarlo en nuestro refrigerador. Bueno, espero que les haya salido muy rico su coquito, como este que está aquí. Como ven aquí ya, mi hijo casi se lo bebe completo y mi hija también, quedó muy rico. Y pues esto es todo. Si tienen alguna preguntita, pues déjenla en el área de comentarios y pues espero que disfruten su coquito. Y chao. Chao.